Bueno. Pues vamos a empezar. Mientras sus compañeros van entrando, vamos haciendo como que un breve repaso de lo en donde nos quedamos la clase pasada. En la clase pasada, ¿sí me escuchan bien? Escucha bien. Sí, profe. Ok, bueno. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Entonces les decía que mientras siguen entrando sus compañeros, pues vamos a tomar este tiempo para rápidamente hacer un repaso en donde nos quedamos la clase pasada. Digamos que la clase pasada nos quedamos precisamente en esta hoja de cálculo que ustedes están viendo. Y en esa hoja de cálculo, habíamos puesto que íbamos a hacer una tabla y la íbamos a hacer de manera especial para que esta tabla nos sirviera y este archivo de Excel nos sirviera para diferentes ocasiones. Entonces, para diferentes ocasiones en el sentido de diferentes equilibrios. En este caso, estábamos diciendo que a diferencia de las tablas que nosotros sabemos hacer, o que comúnmente, y que yo tampoco todavía domino muy bien estas tablas, este tipo de tablas, íbamos a poner que el encabezado, PH, 0, 1.1, 1.2, 1.3 y así, y de manera automática la llenamos, pues poniendo, algunos de ustedes ya saben hacerlo, pero algunos de ustedes no lo saben hacer. Entonces, ponemos los dos renglones, ponemos el 0, de dónde empezamos y cuál va a ser el incremento, que en este caso va a ser de 0.1, y posteriormente jalamos todo esto así hasta 14. Y entonces se rellena de manera automática. Ahorita lo hizo, de hecho, por eso me está poniendo un número grande, un número chiquito, porque está siguiendo el formato que tenían los dos primeros renglones. Entonces, para no tener esa situación, pues voy a regresarme, voy a deshacer ese cambio y entonces para tener esto. Obviamente que en el caso de los protones hacemos lo mismo. Ajá. Hacemos lo mismo y entonces tenemos que esto es 10 a la menos A21, que es pH. Y en este caso lo podemos dejar así, como lo tengo así como tal, en la tabla. Pero la otra cosa que podríamos hacer es poner 10 a la menos. Y en lugar de poner A21, pues le puedo poner que esto va a ser a la menos pH. Si ustedes observan, tenemos así como unos corchetes y un arroba que me está diciendo que eso es lo que está tomando como como ya lo está tomando en función de pH en lugar de en función de a la 21. En la otra parte, por ejemplo, para la concentración de OH menos, pues podemos hacer lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos 10. La ecuación que tengo aquí es 10 a la menos 14 entre B21, donde B21 es H más. Yo le puedo quitar ese B21, por ejemplo, y le puedo poner aquí esa parte y que sería pues la concentración de H es más. Y entonces ya me queda. Conclusión, esto ya me queda en función de la función en este caso, en función de pH, tanto el H más, como se los estoy mostrando aquí, como en el caso de de el OH menos. Entonces aquí me quedaría también en función no de pH, sino de H más, así como lo tengo aquí. Y entonces esa sería la concentración de H menos. Y por otra parte,
voy a salvar. Y entonces, por otra parte, tendríamos lo siguiente. En la otra columna, que ya lo estábamos empezando a hacer, me interesa poner el alfa de M en función de OH. Y ahí está. Entonces, esta alfa en función de OH, lo voy a poner, pues, en función. Y aquí sí hice una pequeña adición a mi, ¿cómo se llama? A mi hoja de cálculo con respecto a lo que tienen o donde nos quedamos la clase pasada. Y ahorita se los explico. Entonces, antes de que se me olvide y antes de que tenga problemas para que me escuchen, sobre todo empezamos a tener problemas, que lo he notado cuando ya son muchos, voy a dejar de compartir mi video y solamente voy a activar mi micrófono. Entonces, les decía que esta es la única parte que modifiqué en el sentido de que la clase pasada, ahorita se los muestro, la clase pasada. Sí, en la clase pasada nosotros nos habíamos quedado en esta parte. Ahí está. Les enseño mi hoja de cálculo. Habíamos hecho todo esto lo habíamos hecho en la clase pasada, en donde poníamos log de beta 1 de L, o sea, ligante en función de H es más. Habíamos puesto su log de beta 1 y habíamos calculado el PKA, los PKA respectivos, que pues obviamente me quedaban en función de beta 1, si ustedes observan la expresión, es igual a log de beta 1, PKA 1, y si vamos en este caso a PKA 2, ¿sí?, del ligante, pues me quedaba en función de una diferencia de los logaritmos de beta 2 menos logaritmo de beta 1, y así sucesivamente lo habíamos hecho para log de beta 1 en función del metal en función de OH, poníamos aquí el logaritmo de beta 1, beta 2, y en algún momento dado había puesto como, los habían puesto como en función de PKC, y posteriormente había puesto también log de beta 1 de ML en función de H es más, o en función de el complejo ya formado en función de H es más, o en función de OH. Y bueno, pues aquí habíamos visto para el caso particular que nos ocupa, que pues no teníamos valores. De hecho, esta parte está vacía, donde yo debo colocar esos valores. Y pues obviamente los valores de PK pues deberían de ser tales que pues no existen como tal. Aquí me lo está poniendo de cero porque pues estoy haciendo las restas. Y entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Sin embargo, cuando yo traté de poner esta beta 1 en función de OH, pues me di cuenta que aquí tenía que poner 10 a la logaritmo de beta 1 multiplicado por OH, y entonces pues como que le estaba dando, en aras de conservar todavía ese log de beta 1, tenía que poner 10 a la log de beta 1 por MOH. Entonces lo que hice, dije, bueno, pues es mucho lo que estoy poniendo. Entonces, inserté una columna más. Aquí, esta es la que, por ejemplo, es la que vamos a usar ahorita. Por el momento es la que nos interesa, ¿sí? Y que no es log de beta 1 ni PKA, sino directamente beta 1. Entonces, como saben,
Les dije que estas hojas de cálculo, esta hoja de cálculo, lo iba a poner en función de, de reglas. Bueno, de hecho, inclusive aquí tengo una función que también se la voy a quitar por el momento. ¿Sí? Se la voy a quitar para que ustedes no se me pierdan. Y solamente tendré que esa beta 1 pues va a ser igual a lo que estaba poniendo en su valor de constante. Entonces aquí ya sería ligar 10 al logaritmo de beta 1 por de L en función de H más. Entonces sería esto. Sin embargo, esa celda ya está etiquetada. Y bueno, pues les pido que ustedes agudicen su vista para que vean que en la parte superior izquierda, abajo del menú, donde está ¿cómo se llama? El campo para poner el nombre de la celda, pues ahí dice beta, bueno, dice B.1LH. Es decir, B ya directamente es beta. Y entonces etiqueto en este caso, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, es decir, cada uno de esas cuatro celdas, pues las pongo ya como beta 1. Y eso es lo único que hice diferente con respecto a la clase pasada. Y para no llevarme tanto tiempo, nada más les muestro qué fue lo que hice. Sí, porque así como lo hice para beta 1 de L en función de H, lo hice también para beta 1 de, del metal en función de H. Sí. Perdón, ¿podría grabar la clase? Okay, sí, en esta parte ya empecé la parte nueva, ¿sale? Entonces repito esa partecita. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces, lo nuevo ya, lo de esta clase es, les decía, ¿cómo a la hora de poner el alfa de M en función de OH en la expresión que tengo aquí, y de hecho ya está cambiada, ¿sí? Ya tengo la expresión en función de betas, no de 10 al logaritmo de beta. Entonces, para que me quedara una función más simplificada, más directa, para que ustedes tengan siempre esa situación de que puedan entender qué significa las ecuaciones que estamos poniendo en Excel. Entonces, bueno, aquí ya lo tengo así, pero hice un cambio. El cambio que les comento en este momento es, para dejar mi expresión más sencilla, agregué una columna más en donde, además de tener el log de beta 1, que son los datos que obtengo directamente de las tablas, o en su defecto, los que obtengo son de PKs o logaritmos de constantes de protonación, lo que hice fue sacar directamente beta 1, el valor de beta 1, no lo de log de beta 1. Y entonces, al sacar ese valor, etiqueté cada uno de estas celdas y, por ejemplo, a esa celda que tengo marcada, y de hecho la marco con amarillo también para que sea más fácil que me sigan, a esa celda en amarillo, lo que hice fue poner el nombre de la celda en la parte superior izquierda, abajo del menú. Ahí ya nada más le puse como B, que significa beta, punto, ya sabemos por qué el punto, 1, que significa, que es la beta 1, LH, que significa L en función de H es más. No le pongo la diagonal porque el sistema no me lo acepta, me piensa que estoy tratando de hacer una división y no, lo que estoy haciendo es poner un nombre. Y entonces, así como lo hice para este renglón, que está marcado en amarillo, lo hice también para los demás que ahora marco en amarillo, ¿sí? Y como esto voy a tener, esa situación también la tengo para calcular el alfa de M en función de H, y que en este momento pues todos los quedan en función de betas,
pues también le puse a este, a ese, este, a todas estas celdas, pues su respectivo nombre particular. Entonces aquí sería, si ustedes observan nuevamente la parte superior izquierda, que es B, beta 1 de MOH, y lo mismo, de todos modos, aunque no tengo, ¿cómo se llama? Equilibrios del complejo formado, pues ahí también debería de ponerle yo un numerito, pero en este caso no lo hice, pero lo voy a hacer, ¿sí? En su momento, ponerle su etiqueta, ¿sí? Es más, lo hago de una vez antes de que se me olvide. Entonces, ese primer renglón, esa primera beta, pues sería B.1ML, y como estoy haciendo referencia a que está aceptando un protón, pues nada más lo dejo con el protón. Y este segundo renglón, puesto que estoy pensando que va a estar en función de que se protone dos veces, es bien difícil, al menos no he encontrado tablas en el Rainbow en donde el complejo se protone tres veces. Lo máximo que él hace son dos veces, ¿sí? Entonces, pues, y en muchas de las ocasiones nada más es uno, inclusive. Entonces, esta celda le voy a poner su respectivo nombre, que sería B.2ML en función de H. Entonces nada más le pongo H. Le doy doble enter. Este renglón que estoy poniendo aquí, pero va a quedar en función de que tengo un complejo mixto con OH. Y entonces le voy a poner el nombre de esta celda, y que sería beta.1 de ML con OH. Y ese sería el nombre. Para el otro sería B.2ML en función de OH. Y ahí está en la parte superior derecha, en ese pequeño espacio, ¿sí? El nombre que tiene asignado. Entonces le voy a dar doble enter. Entonces, ahora sí, me voy a la parte en donde tengo la expresión de alfa de M en función de H. Y les decía que ahora ya no voy a tener 10 a la logaritmo en cada uno de los términos, sino directamente beta 1 de M en función de H, que sería esta parte que estoy marcando. Esa es la que representa, multiplicado por OH menos. Recuerden que cuando ya establezco una columna en esta parte, me va a aparecer esta nomenclatura. Y solamente me voy a enfocar que pues va a ser en función de OH, ¿sale? Lo mismo ocurre para el segundo término, que sería beta 2 de M en función de OH multiplicado por OH al cuadrado. ¿Por qué nada más llega hasta ahí? Pues porque solamente tengo pues dos complejos. Claro que esta hoja de cálculo la puedo hacer crecer para que pudiera aceptar hasta cuatro complejos o inclusive más. Pero ahorita no lo voy a hacer porque eso es tiempo y en este momento me interesa avanzarle más. Porque si bien les digo que me interesa llevarme un poco más de tiempo en las primeras clases, con el afán de que todos sepamos y todos estemos en el mismo canal, no importa, me llevo un poquito de más tiempo, pero una vez que ya establezcamos todas las bases, pues me voy a ir más rápido. Entonces, por eso, aguas, no se me pierdan y no dejen de hacer las tareas, y después comento lo de las tareas. Entonces, ahí está. Ahí está mi expresión de alfa de metal en función de OH. Esa es la ecuación que yo tengo. Entonces, bueno, muy bien. El resultado aquí me lo da. En este caso, a pH de 0, el alfa de M en función de OH es de 9 por 10 a la menos 5, aproximadamente. Lo mismo en el caso de el alfa del ligante en función de H más. Pues, entonces, tengo 1 más beta 1 por L
1 más beta 1 de L en función de H es más, multiplicado por la concentración de H es más, más beta 2 de L en función de H es más, que es lo que está representando esta parte, multiplicado por H más al cuadrado. Igual, en este caso, bueno, el ejercicio que se escogió, pues también tiene dos protonaciones el ligante, y por eso aquí nada más lo dejamos en función de dos betas de protonación. Le doy Enter. Y la otra cosa que quiero hacer notar es la siguiente. En el caso del alfa de mercurio, del complejo, que es mercurio con 2-etilendiamina, en función, y de hecho, esta partecita lo había puesto en función de H es más o H es, pero en realidad les había dicho que no tiene un equilibrio secundario. Entonces, esta alfa, aunque yo quisiera forzar, o si yo quisiera forzar en función de H es más o de H es, o la pusiera como puntitos, como lo puse en el apunte, a final de cuentas, como no hay un equilibrio secundario, pues ese alfa va a ser igual a 1, ¿sale? Y entonces, pues eso va a ser igual a 1, y punto. No tiene otro término, puesto que no hay equilibrios secundarios en este complejo que estoy estudiando. Ok, pues entonces, si ya tengo todo esto, y la otra cosa que también mañosamente no les comenté, es que en realidad lo que yo estoy poniendo aquí, puesto que son números muy grandototes, súper, súper grandototes, no estoy poniendo 1 más beta 1. No solo estoy poniendo eso, sino también estoy poniendo que se le saque el logaritmo. ¿Sí ven? Ahí está. Muy bien. Entonces, lo mismo hago para el alfa de L en función de H más, que aquí también lo puse en función del logaritmo porque salen números muy grandotes. ¿Sí? Y en el caso del alfa de ML, pues también debería de ser algo semejante, ¿no? Pues aunque sea un número muy pequeño, pues yo sé que el alfa es 1, pero su logaritmo debe de ser de 0. Y entonces ya tenemos 0. Con todo rigor, entonces tendría que poner en los encabezados no qué es el logaritmo, porque al principio, perdón, no qué es el alfa, sino que finalmente es el logaritmo. Para no poner tantos, ¿cómo se llama? Tantas columnas, pues de una vez me ahorro ese trabajo y entonces en realidad es el logaritmo de las alfas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, profe. Bueno. No, profe. Ok. Entonces, ya hice varios cambios en mi hoja de cálculo y la salvo. Y entonces voy a dejar de compartir mi hoja de Excel para irnos a la parte de mi, ¿cómo se llama? Mi documento en PowerPoint. Ahí está. Entonces le voy a decir que ahora me... Ay, espérenme tantito. Que ahora... Clase 4 de octubre. Ok, que ahora me comparta. Mi documento en PowerPoint. Ahí está. Bueno, en este caso, ustedes ven que tengo mi equilibrio principal. Ahí está mi equilibrio principal. ¿Sí? Ese equilibrio principal, normalmente cuando tengo un equilibrio principal, en mis clases siempre lo subrayo para que no se nos pierda. ¿Sí? Le pongo que el equilibrio principal sea
una raya continua, así, así como ahorita lo ven. Y de hecho la voy a poner un poquito más gruesa para que sea más fácil de visualizar. Ese es mi equilibrio principal. Y también la otra que voy a utilizar comúnmente es que los equilibrios secundarios, ¿sí? Todos estos equilibrios secundarios, pues, bueno, normalmente yo los pongo como con un contorno, pero ese contorno no son rayas continuas, sino son rayas discontinuas, para que yo fácilmente los reconozca. Entonces, en este caso, lo tendría que poner con, pues, más o menos así. Ahí, así. No lo voy a hacer ahorita porque son un chorro de equilibrios, pero en adelante, en lo posible, voy a poner mis equilibrios secundarios, así como lo puse este, y mi equilibrio principal, en este caso lo voy a poner con, digamos, con contorno de forma, es decir, con una línea gruesa, y mis equilibrios secundarios, pues, serían de este tipo, ¿sí? Claro que al ponerme sobre él, pues, se pierden los puntos, pero sería esto que tengo aquí. Muy bien, entonces, lo que me hace falta aquí es que, en cierta forma, en el caso del complejo formado, debería de tener también mi expresión de alfa, o sea, esta partecita, en donde nada más la dejé que la concentración condicional es igual a la concentración de la especie de interés, ¿sí? Yo debería de poner, en ese caso, ser un poquito más explícito, y entonces, si quiero ser un poco más explícito, debería de poner algo como esto, que en algún momento lo puse aquí a un lado, pero me faltó poner esta partecita. Ahí está. Que si yo quisiera poner una nomenclatura semejante para el complejo con respecto al metal y al etilendiamina, pues yo les había puesto, por ejemplo, en este caso, que sería el alfa del complejo en función de, en esta partecita donde yo estoy subrayando, tenía el paréntesis, pero lo tenía vacío. No importa si yo lo quiero poner vacío o lo quiero poner así como H más o H menos, de todos modos, en cierta forma, esa alfa va a ser igual a 1. Esa alfa que yo estoy poniendo ahí arriba es igual a 1. ¿Sí? Si yo lo quiero poner en función de H más o H menos, así como lo estoy poniendo, a la mera hora de los cocolazos, en la expresión final, ¿sí? Pues eso va a valer 1. Y es precisamente lo que les había puesto en el archivo de Excel. Que ahorita me voy al archivo de Excel para compartir el archivo de Excel, que ahí está. Y entonces, el alfa de etilendiamina en función de H más o H menos o de puntos o vacío, pues va a ser igual a 1. ¿Sí? Eso es el alfa. Pero a la hora de que saco el logaritmo, pues esto vale 0. ¿Y por qué me interesa? Me interesa sacar el logaritmo. Pues porque a final de cuentas la beta va a tener un valor, pero pues también posiblemente va a ser un valor grande. Va a ser un valor grande y entonces lo tendré que poner en función del logaritmo de beta 2 condicional. Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, en mi ¿cómo se llama? En mi hoja de cálculo, pues no estoy poniendo el log de beta, que ahorita lo voy a poner como dato. Pues no estoy poniendo el log de beta de mi equilibrio principal, que en este caso hice una copia, nada más un copy-paste, pero me interesa que este
sea mi equilibrio principal y en realidad no es un log de beta 1, ya vimos que es un log de beta 2 porque forma dos, forma un complejo con dos ligantes. Entonces ese, ahorita lo voy a poner, fuente, porque ese dato todavía no lo tengo. Nada más he estado trabajando y lo he puesto en función de beta 2, pero en realidad sería, para que quede etiquetado perfectamente, este debería de ser log de beta de mercurio, de una vez, en función de etilendiamina, para que no, no lo confunda con ninguna otra cosa. Entonces, ese log de beta 2 de mercurio en función de etilendiamina, y como es mi equilibrio principal, pues lo voy a poner en negro. Y entonces este valor, ese valor, pues ese está en la tabla. ¿En cuál tabla? Pues en la tabla de Rimbaud, que en algún momento nosotros pues vimos. Y si me hacen favor de decir cuál es ese valor de beta. Mercurio en función de etilendiamina. Era un log de beta 2. ¿Cuánto vale esa constante? 23.42. Perfecto. 23.42. Muy bien. Eso significa que su compañerita que me acaba de responder realmente sí está haciendo apuntes. Porque si no, diría, híjole, lo voy a buscar. Entonces, ese es lo que vale el log de beta 2. Y este es, digamos, en cierta forma, mi valor de la constante, esta constante que tengo expresada en la parte de arriba, que es mi equilibrio, si ven, este es mi equilibrio, y ese es el valor. Y entonces, si nosotros recordamos, en el caso de mi expresión, ¿sí? De mi expresión, permítanme un momentito, como estoy trabajando con varias, aunque ustedes nada más ven una, pero en realidad son varias hojas de cálculo, no es esta. Entonces le digo new share y debo de poner la que realmente es, que es esta. Ok, ahí está. Entonces les había dicho que todo lo iba a hacer en función de log de beta 2. Entonces, con todo rigor, bueno, pues si quiero seguir el código de colores, yo tendría que poner que esa log de beta 2, pues tiene que ir en negro. Y este log de beta 2 prima y esta otra, pues también tendría que ir en negro. Entonces, ahorita yo van a ver qué es lo que les trato de decir. Entonces, sería igual, log de beta 2 prima es igual a log de beta 2 y tendría que tener los diferentes valores de alfa que ahí están expresados y que sería, pues, el log de esta expresión sería log de alfa de mercurio. Y si queremos ponerlo en función de, pues digamos, de ya desarrollado ese logaritmo, pues tendría que poner que mi expresión final que me interesa, pues va a ser esta. Ay, perdón. Ahorita la voy a modificar. Y entonces la expresión que me interesa, pues sería esta. Y que esa me quedaría como más logaritmo. Ahí. Ok, la voy a poner así. Más logaritmo. Permítanme un momento. Estoy trabajando. Menos logaritmo.
menos logaritmo. De alfa en función de mercurio en función de OH, menos el logaritmo de alfa de etilendiamina en función de H. Ahí está. Me debería de quedar como sumas y restas de los alfas. ¿Sí? Bueno, pues entonces, esto es lo que precisamente estoy poniendo en mi hoja de cálculo, o lo que voy a poner en mi hoja de cálculo, que sería ahí está. Ok. Voy a hacerla un poquito más grande esta. Para que ustedes vean. Ahí está. Ah, pero no estoy compartiendo la que debo de compartir. Entonces le voy a decir new share. Y me voy a ir a donde debo de irme. Ok. Entonces es mi hoja de cálculo. Finalmente la que me va a interesar, pues sería log de beta 2 prima. Por el momento lo tengo etiquetado como beta 2 y entonces, como en este caso, pues me interesa el logaritmo. Ah, pero está esto. Ok, le digo que este va a ser, no va a ser símbolo, sino calibre. Ahí está. Muy bien. Profe. Entonces, ahora lo que corresponde, pues es calcular el logaritmo de beta 2 condicional. De hecho, tendría que ponerle por ahí condicional. A ver si se deja. Condicional. En la prima. Ahí está. La prima ahí está. Log de beta 2 condicional. Y entonces, de acuerdo a esta expresión, a esta que tengo aquí, que estoy moviendo, pues debería tener que eso debe ser igual a log de beta 2 menos el alfa. Menos los valores de alfa respectivos de las tres especies. Entonces, este valor que puse en 23.42, pues ese también lo voy a etiquetar. En la parte superior izquierda le voy a poner L, que quiere decir logaritmo, beta, ¿sí? En este caso, punto 2 de... DM... en función de L. Si lo quiero poner de manera explícita, pues tendría que poner de mercurio en función de etilendiamina. Ok. Lo voy a poner por el momento así, para que sea más fácil de seguir por ustedes. De mercurio en función de etilendiamina. Y así es como lo voy a poner. Entonces, ya cuando calculo el log de beta 2, voy a tener que esto va a ser igual a log de beta 2, que es este numerito, log de beta 2 de mercurio en función de etilendiamina, menos, se supone que sería menos el alfa del complejo formado, que sería que sería el complejo que está de manera general ahí. Por el momento está de manera general. M en función de H es más y OH es menos. Menos, ¿qué otra cosa sería el alfa de mercurio en función de OH? Entonces le pongo el alfa de mercurio en función de H, que ahorita está de manera general, el alfa de M en función de OH, menos el logaritmo de alfa de etilendiamina en función de H es más al cuadrado. Entonces, de una vez voy a hacer que eso es menos dos veces por el logaritmo que tengo yo aquí, que es el alfa de L en función de H es más. Ahí está. Y ya tengo los valores.
Los valores en este caso serían el log de beta 2' a pH de 0 es de menos 11.4. Es decir, es una constante muy pequeñita. Sí, claro, es una constante muy pequeñita. ¿Por qué? Pues porque le estoy restando dos veces el logaritmo de alfa de etilendiamina. Y vean ustedes cuánto valía el log de alfa de etilendiamina a pH de etilendiamina en función de protón a pH de 0. 17.41. Multiplicado por 2, pues van a ser 34.82. Y le estoy restando a 23.42 menos 30 y tantos. 34.80 y tantos, 82. Y por eso me sale así. Muy bien, pues entonces ya tenemos el cálculo del log de beta 2 condicional en función de H es más. Ahora lo que voy a hacer, por último, nada más para que vean cómo sale la constante, el logaritmo de beta 2, pues voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? En primer lugar voy a graficar, y de hecho esto posiblemente lo hubiera podido hacer desde antes, lo que voy a graficar es los valores de alfa. Ahí ya me daría cuenta perfectamente si mis operaciones que estoy haciendo están correctas. Entonces, primero lo que voy a hacer es graficar los log de betas, de alfas, perdón. Y entonces lo que voy a hacer es que me grafique esos log de alfas. Y ahorita vamos a ver qué significan o cómo están cada una de ellas. Nada más que voy a pues darle un poquito de formato a esta gráfica. ¿Sí? Y le voy a dar el formato al eje. Le voy a decir que, pues, que va a ir de 0 a 14 por el pH y que los incrementos vayan de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, si es así, pues ya tenemos de 0 a 14. Perfecto. La otra cosa que puedo hacer es también esta gráfica, la escala. Pues le voy a decir que vaya hasta 25, pues a lo mejor no 25, vamos a decir, pues hasta 23, hasta 24, más bien, hasta 24. ¿Sí? Y que no se vaya de 5 en 5, que se vaya de 2 en 2, por ejemplo, para tener un mejor control de qué tan grandes son los valores y cuáles son los valores. Muy bien, la otra cosa que tengo que hacer es, estas líneas están demasiado gruesas, entonces, si están demasiado gruesas, pues le voy a dar formato y le voy a decir que que el marcador, porque tienen un marcador, ¿sí? Opciones de marcador, le voy a decir que no haya ninguno, pero que sí haya líneas sólidas. Y en este caso, ya lo puse en líneas sólidas, voy a irme a la otra, le voy a decir que no me ponga marcadores, ningún marcador, que sí me ponga líneas sólidas. Y bueno, pues ahorita le cambió de color. Bueno, ahorita se lo cambiamos por el color respectivo que interesa. Y también para la otra serie, le quito los marcadores y lo pongo en líneas sólidas. Muy bien. Entonces, es fácil poder deducir a quién corresponde esta línea que va en cero, porque la línea que va en cero, ¿a quién corresponde? A ver, ahora sí ya es tiempo de que los despierte. ¿A quién corresponderá? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los nombres? Ah, acá. A ver, Zaira Guzmán. ¿Sí, Zaira? Sí, bueno, estoy, profe. Ok, Zaira, ¿a quién corresponde esa línea que va ahí en cero? ¿A qué valor de alfa va corresponde esa línea? No sé, profe. Ok, no sabes, Zaira. A ver, Roberto Nieto, dígame, ¿a quién corresponde
Pues sí, ahí están los valores. Al logaritmo, ¿no? Roberto, ¿a quién corresponde? ¿A qué alfa corresponde? No está Roberto, tiene falta. ¿Qué, Jazmín? Es a la del complejo. A la del complejo. Entonces, como es a la del complejo, pues le voy a poner el color respectivo del complejo, que sería esta. Ahí está. Muy bien. Esta línea, ¿a quién corresponde? Santiago. Perdón, okay, ya Roberto se hizo presente. Pues la que está marcada en la gráfica, la que estoy yo en Excel, ahí hay una línea que está marcada en la gráfica. ¿Cuál, a quién corresponde esa línea? ¿Al alfa de quién? ¿Al logaritmo de alfa de quién? ¿De qué especie? ¿De ligante? De ligante, perfecto. Sí. Pues sí, vean, simplemente aquí vale en pH de 0 17.41. Ahí está alrededor de 18, entonces eso debe de ser del ligante. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que esta va a ser mi línea correspondiente al color. Y por último, pues este ya está, es pan comido. A ver, Alonso Vargas. Hola, profe. Sí. Ahora esta, ¿a quién corresponde? De hecho, hasta se está ya la marcó. Marcando. Pues sí, es la del metal con el hidroxilo. Ok, pues dígame, del metal con hidroxilo, entonces, ¿de qué color va? No sé qué color era, ¿verde? ¿De qué color cree que vaya la línea? ¿Eh? Verde, ¿no? ¿Verde? Pues sí, pues no es para que le piensen tanto, pues es lógico. Ahí están. Y, muy bien, perfecto. Estos son los valores de alfa. ¿Sí? Estos son los valores de alfa. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que está bien el valor de alfa? Bueno, pues me doy cuenta que está el alfa del complejo en todos momentos, el log de alfa es de cero. Perfecto. No tiene equilibrios secundarios, debe de ir de cero. ¿Cómo me doy cuenta si no pudiera ver cómo se marca así como? ¿Cómo está esto? ¿Cómo pudieras saber que este es el alfa del metal? Pues muy sencillo. El alfa del metal está en función de OH. Y las concentraciones de OH son muy bajas a pHs bajos. Entonces, el complejo del metal con OH no debería de formarse a pHs bajos. Si no se forma el complejo a pHs bajos, el término que predomina en este valor de alfa, en este, es el 1. El 1 es más grande que beta 1 por OH menos. Y es más grande que beta 2 por OH al cuadrado. Y entonces el término que es más grande dentro de estos tres en el valor de alfa de mercurio en función de OH es 1. Y entonces, como es 1, pues su logaritmo es de 0. Las demás, beta 1 por OH más, es menor a 1. Y entonces su logaritmo es proporcional al logaritmo de la especie más grande o del término más grande. Entonces, esto, grábenselo. Las alfas del metal van a ser importantes a pHs altos. A pHs bajos, en la mayoría pH de 0, su alfa va a ser de 1 y su logaritmo va a ser de 0. Entonces, simplemente ustedes cuando vean una gráfica en donde empieza en 0, en la mayoría de los casos va a ser el alfa del metal en función de OH. Y profe, opuestamente. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Que como
El pH es muy bajo, no se van a formar complejos con OH. Y si no se forman complejos con OH, su alfa vale 1. Y si alfa vale 1, su logaritmo vale 0. Y siempre va a empezar en 0. O casi siempre va a empezar, digamos, la línea del logaritmo de alfa del metal a pH 0 en 0. Y lo opuesto, en el caso del ligante, normalmente el ligante tiene que estar completamente desprotonado. Entonces, el ligante, ¿en dónde va a estar desprotonado? A que saltos va a ser 1 aproximadamente. Su logaritmo va a ser de 0. Entonces, a pH altos, óigase, a 14, la mayoría de los ligantes, su logaritmo de alfa va a ser de 0. Y va a ser grande a pH de 0. Claro, a pH de 0 va a estar protonado. Una, dos, o las veces que tenga que estar protonado. Entonces, simplemente ya nada más viendo esto, aunque no estuviera marcado, como hace ratito que les decía su compañero, pues esta línea, ¿a quién corresponde? Pues simplemente el Excel inclusive marca a qué este término corresponde. Pero si no tuvieran esa información que vieran, pues esta siempre va a ser el alfa del metal. Esta que viene por abajo va a ser del ligante. Y el que sí se va a comportar diferente va a ser el complejo. Porque a veces va a estar protonado, a veces va a estar con OH y a veces va a estar con OH y además protonado. Entonces, bueno, pero en este caso estás muy bien. Ahora ya tengo los valores de alfa. Le voy a poner los títulos. Sí, le voy a poner rápidamente los títulos de lo que está ahí compartiendo. Profesor, una preguntita. ¿Dónde sube estas clases grabadas? Es que de verdad mi internet está hoy muy mal. Ok. Estaba organizando algunas clases. Unas cosas en mi Drive. Yo espero que entre hoy y mañana las donas, que se me ha olvidado, van a estar ahí grabadas. ¿Ok? Yo les mando el link. Bueno. Gracias. Entonces. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso. Le iba a poner los títulos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Entonces, agregar elemento de gráfico, le digo que título del eje del horizontal primario. Después, este va a ser pH. Ahí está, pH. Ese va a ser pH y el otro va a ser diseño del gráfico, título del eje, pero ahora va a ser el vertical primario. Y entonces aquí voy a tener logaritmo. Bueno, le voy a poner B2. Ya saben que B2, pues en este caso, va a representar a beta 2. Ok, ahí está. Bueno, pues ese va a ser los títulos de los ejes, pHs. Ahí está. Ahora las series. Ok. ¿Cómo le ponemos el título de las series? Bueno, como es una hoja que me va a servir para varias cosas más. Una vez la voy a poner completa para que aunque me lleva un poco de tiempo, pues yo supongo que muchas de estas cosas ustedes lo saben hacer y a final de cuentas esta no es una clase de Excel, pero pues en este caso, digamos, lo tengo que hacer por primera vez. Entonces le voy a poner que la serie 1 es lo que está en verde. Y entonces voy a poner aquí en modificar su título, va a ser el alfa de M. ¿Sí?
Y nada más, no, yo sé que es el logaritmo, pero para que no me ocupe tanto espacio, le voy a decir que es m, es el, eso corresponde a esa especie, que es el logaritmo de alfa del metal en función de OH. No lo pongo en función de mercurio y de tielendiamina, porque repito, esta hoja de cálculo me va a servir para muchas otras cosas más y entonces lo tengo que poner de manera general. Entonces, ahí está. Entonces, en este caso, la serie 2 está en azul. ¿A quién corresponde esta alfa? Chicos, a ver, dígame, Esmeralda, ¿a quién corresponde? Aligante. ¿Aligante en función de? De H más. ¿En función de qué? H es más. H es más. Perfecto, en función de H es más. Ahí está. Y la tercera, la voy a modificar y pues ya no hay tanto problema, debería de ser ML. Y como en algún momento dado sí voy a tener complejos de mixtos de ligante con el H más o con el OH menos, ¿sí? De hecho, qué bueno, nada más lo voy a poner en función de H más. Yo sé que ese cálculo que hice está en función de OH, pero ahorita voy a ir a esa parte que a veces a ustedes les provoca un poco de problema. Dice, oiga, profesor, pero si lo hicimos en función de OH, ¿por qué lo estamos poniendo en función de H más? Entonces, pero antes de ir a esa partecita, quisiera sacar el valor de la constante. Voy a graficar el valor de la constante. Y después regreso porque solamente lo pongo en función de H más. Muy bien. Entonces, ok. Si nosotros tenemos el valor de pH, me interesa hacer una gráfica ahora que va a ser cómo, qué valor va a tener el logaritmo de la constante de formación, en este caso que sería un beta 2. Ahí está, beta 2. Y entonces le voy a decir insertar y que ahora me inserte el valor de la constante. Igual, tengo que modificar las escalas, entonces le doy formato al eje, que quede nada más hasta 14, que se vaya de 1 en 1. Ahí está. Que ahora, por ejemplo, voy a poner incluso, voy a dejar esta parte, aunque sea negativa el log de beta 2, es decir, si ya tenemos un logaritmo negativo, quiere decir que beta 2 es 10 a la menos 10 en este caso. Lo vimos que era de 11, de 10 a la menos 11, pero por el momento lo voy a dejar así. Y lo voy a dejar así porque me interesa que ustedes vean otras cosas. Entonces, por ejemplo, dar formato, le voy a decir aquí que como hace rato le quité el marcador, que me ponga líneas y que sea una línea sólida. Y entonces, esta como es del equilibrio principal, es decir, ya de la constante la voy a poner en negro. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo mi valor de la constante. Yo creo que aquí la podría poner, en lugar de que se vaya de 5 en 5, pues le puedo decir que pues yo veo que máximo llega a 10. Entonces le voy a poner que el valor máximo sea de 10. El valor mínimo, pues que sea de menos 12. Para que también le pueda poner que se vaya de 12 en 2. Ahí está. Muy bien, ya arreglé mi gráfica. No le pongo título en este caso. Y lo que sí le voy a poner es un título a los ejes, como debe de ser. Entonces, título del eje. Entonces, esto va a ser pH. Título del otro eje va a ser vertical primario. Entonces,
Allá me equivoqué, no es log de beta 2, en realidad es log de alfas. Entonces aquí este sí es beta 2 y lo pongo así. En la otra gráfica es donde les digo que me equivoqué, no es log de beta, sino es logaritmo de las alfas, de las diferentes alfas. Ahorita lo corrijo. Entonces esto está en negro, lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. PH también lo voy a hacer en que se distinga perfectamente y un poquito más grande para que no se pierda. Ahí está. Entonces aquí les decía que en realidad no es log de beta 2, sino que es log de alfas. Y bueno, pues como tengo disponible en que puedo insertar, pues yo le voy a poner que es log de alfa. Y a ver, vamos a ver. Log de alfa y a ver si. Ahí está. Y quiere decir cualquier especie. Entonces, si yo tengo log de alfa de i, pues entonces la fuente la voy a poner como subtítulo, subíndice, y entonces tenemos ahí. Ok, ya tenemos las dos gráficas que me interesan. Pero no es todo, ¿eh? En realidad, yo estoy haciendo esto porque en realidad me interesa otra cosa. Finalmente, cuando nosotros hacemos un estudio de qué tan grande es la constante, finalmente estamos interesados en saber cuál es la cuantitatividad de una reacción. Entonces, pero antes de entrar a la cuantitatividad de una reacción, porque pues eso normalmente ustedes lo tendrían que manejar o deberían de haberlo manejado en sus cursos de analítica 1, de experimental 1, y en realidad tendrían que estarlo manejando en todas las analíticas. Entonces, antes de eso, voy a tomarme también un poquito de tiempo porque quiero irme a la parte de, si ustedes observan, el alfa de M lo puse en función de MOH. Pero ahora lo que voy a estar interesado y quiero demostrarles es que ese logaritmo de alfa, ¿sí? Lo voy a poner y quiero que observen qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y lo quiero poner en lugar de ser en función de OH, lo voy a poner en función de H más. Va a quedar en función de H más. Para eso, pues me tengo que ir a mi documento de por acá. Y entonces voy a dejar de compartir mi archivo en Excel para compartir ahora mi archivo en PowerPoint, en donde me había quedado por acá. ¿Sí? Y lo que me interesa es en esta parte del metal. Ahí está. Ustedes ven que estoy compartiendo ya el documento en PowerPoint. Y nosotros habíamos llegado a esta expresión. Ahí está. Y la voy a poner aquí subrayada para que sea fácilmente. Nosotros estamos trabajando con esa expresión. Que alfa de mercurio en función de OH es igual a 1 más beta 1 de OH. De hecho, aquí me hace falta también poner beta 1 de metal en función de OH con todo rigor. No lo puse o no lo pongo, o en ese momento no lo puse porque me faltaba tiempo. Y ahora me sigue faltando tiempo. Sin embargo, esta expresión, para que quedara bien etiquetado, tendría que poner que esta beta 1 es de M en función de OH. ¿Y cómo tendría que poner eso? Voy a modificarlo. Y lo voy a modificar y lo voy a poner de esta manera. Sin embargo, nada más va a ser como muestra. ¿Por qué va a ser como muestra? Pues ahorita les voy a decir por qué nada más me va a servir como muestra hasta este momento. Porque este debería ser de M. Así tendríamos que etiquetarlos normalmente los valores de alfa. Ahorita lo van a ustedes a ver.
Entonces, ¿cómo tendría que etiquetar todas las constantes? Y de hecho, esta forma en que nosotros, en que yo estoy etiquetando, en realidad no tiene que ver como lo hace la IUPAC, ¿sí? Pero como lo hace de la IUPAC, es muy largo, y si de por sí siempre tenemos problemas de espacio para poder poner todas las expresiones, si yo pusiera la expresión que debe ser de la IUPAC, pues todavía es un poco más larga y a veces no es tan general para poderla utilizar en varios equilibrios. Entonces, muchos de los profesores o varios de los profesores de Analítica 2 preferimos utilizar esta notación que ustedes están viendo, que sería 1 de beta 1 de M en función de OH multiplicado por OH menos más beta 2 de M en función de OH. Y si así puse esto con las betas de MOH, pues tendría que hacerlo también con las betas de ligante. Es decir, esta expresión, que también la voy a resaltar, ¿sí? Esa expresión, con todo rigor, ¿sí? Inclusive ya simplificado. O sea, esta notación que les estoy poniendo aquí, como se las voy a mostrar, pues es simplificada, ¿eh? Entonces, tendríamos que, para el caso del ligante, tendría que poner también beta 1 del ligante en función de H más, beta 2 del ligante en función, permítanme, beta 2 en función de beta 2 del ligante en función de H más. Entonces, con todo rigor tendría que poner esto. Sin embargo, estoy haciendo algo que de alguna manera les ayuda. Estoy poniendo códigos de colores. Es decir, yo sé que las betas unos que están en azul se refieren al ligante. Y todo lo que se refiere al ligante está en azul. Todo lo que se refiere al metal está en verde. Y todo lo que está en color así como rosita, algo así, es del complejo. Entonces, desde ese punto de vista, me he permitido no poner esta nomenclatura, esta, ¿sí? Porque de alguna manera ya tenemos manera, de alguna forma ya encontramos que no es tan absolutamente necesario ponerle los subíndices, porque yo lo estoy etiquetando. Todo lo que se refiere al ligante está en azul marino, todo lo que está en verde es metal y lo que está en rosita es del complejo. Bueno, entonces, lo que me interesa es lo del metal. De hecho, de ahí surgió. Entonces, en este caso, el alfa que yo estoy expresando aquí queda en función de OH. Sin embargo, esa partecita, pues lo puedo poner en función de H más, como uno de sus compañeros la otra vez me dijo, oiga, profesor, ¿y por qué no lo ponemos en función de H más? Entonces, para poder ponerla en función de H más, tendría yo que decir que por una parte tenemos que H más es igual a KW. O de otra manera, que en realidad me conviene ponerlo en función, más bien que el OH quede en función del H más, ¿no? Y no al revés. Entonces tendría yo que ver que la concentración de OH menos va a ser igual
a KW entre H más. ¿Qué es esta? ¿Sí? Aquí nosotros tenemos OH es igual a KW entre H más. Entonces, en cada uno de los términos que nosotros tengamos OH, lo voy a sustituir por KW entre H más. Entonces, aquí tengo beta 2 OH al cuadrado. Entonces, tendría que sustituir por esto KW entre H más al cuadrado. Y si se hace eso, si yo hago esto, lo que les acabo de mencionar, entonces mi expresión que tengo aquí me quedará de la siguiente manera. Una vez sustituido, pues digamos que me va a quedar como, tengo que hacer una modificación porque no había terminado esto. Entonces sería beta 1, beta 2, y entonces aquí debería de ser al cuadrado. Ahí está. Entonces, esa alfa ya la estoy expresando en función de H más. Entonces, con todo rigor, aquí, si yo quiero ser congruente con lo que estoy poniendo, pues lo podría poner así, como que en función de H más. El alfa de Mercurio en función de H más, que es esta, ¿sí? Tiene una expresión como la que estoy poniendo. Sin embargo, esta alfa en función de H más va a ser igual al alfa de Mercurio en función de OH. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Que yo puedo poner esa expresión, como lo estoy haciendo ahora, y bueno, ahorita se los voy a presentar. Nada más déjenme termino la modificación. Ahí está. Alfa de Mercurio en función de H más va a ser igual al alfa de Mercurio en función de OH. Y entonces, si eso es así, pues entonces esta partecita que está 1 más beta 1 KW entre H más, pues obviamente tiene que ser igual a esta parte que tenemos del lado derecho de la otra expresión que estoy ahorita marcando. Uh-huh. O sea, son igualitas, sus expresiones son diferentes, pero numéricamente deben de ser iguales. Uh-huh. Numéricamente deben de ser iguales. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues lo puedo hacer en Excel. Voy a dejar de compartir esa parte, me voy al archivo de Excel, lo voy a compartir. Ustedes ya tienen entonces el archivo de Excel ahí. Y entonces, si yo quisiera calcular el logaritmo de alfa en función de H más, pues entonces tendría que poner pues todo en función de H más en lugar de OH. Y para eso entonces también poner otra expresión, otra partecita que me va a ayudar un tanto a hacer un poquito más sencilla mi expresión y más, ¿cómo se llama? Más directa. Entonces nosotros sabemos que KW es 10, es 1 por 10 a la menos 14. Ahí está.
Y entonces esta celda también la voy a etiquetar. Y voy a decir que esa celda es KW. Ahí está. Eso es KW. Ya lo vemos ahí en la parte superior izquierda. Y esa se llama KW. Entonces, para no estar poniendo 10 a la menos 14 siempre y que además mi expresión sea pues más directa con lo que nosotros estamos, con las ecuaciones de Excel, que sean más directas con las ecuaciones que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en, pues así cuando lo escribimos a manita. Y entonces, si quiero poner el alfa de M en función de H es más, pues yo sé que siempre va a tener el 1, pero lo voy a poner en grande para que ustedes lo puedan ver. La expresión, ya no me acuerdo si puse 18, pero bueno. Entonces sería 1 más beta 1 de beta 1. Recuerden que estamos hablando del metal en función de OH. Multiplicado por KW. Y dividido entre H más. Ahí está. Más beta 2 multiplicado por KW al cuadrado. KW al cuadrado entre H más. O lo puedo poner todo así. KW entre H más. H más otra. H es más. Y todo esto al cuadrado. Ahí está. Enter. Claro, me falta el logaritmo, recuerden. Sí, me falta el logaritmo para que esto me pueda dar un número que no sea tan problemático de manejar. Y entonces, Ah, caray. ¿Sí lo hice bien? Ok, vamos a ver. A ver mi ecuación. 1 más beta 1 por KW sobre H más. Más beta 2 MUH por KW al cuadrado. Y todo esto le saco el log. Ok. Entonces. Ah, ya sé. Es que aquí me lo está poniendo, si ustedes observan, este es 9 por 10 a la menos 5. Y entonces aquí me lo está poniendo en otro formato y entonces no, por eso no lo ponemos. Ah, bueno, aquí tenemos 8.69 que me lo, en ese otro caso me lo está, ¿cómo se llama? Me lo está redondeando a 9 por 10 a la menos 5. Y si ustedes ven este de abajo, es igualito a este otro. Nada más que aquí está en notación científica y aquí está en notación decimal. Tenemos 1.094 por 10 a la menos 4. Conclusión. Log de alfa de M en función de OH. O más directo. Alfa de M en función de OH. Y alfa de M en función de H más. En cualquier valor de pH. Tiene el mismo valor, solo que su expresión es un poquito distinta. Sin embargo, no me interesa si me ponen en función de OH o en función de H más. ¿Sí? Va a ser exactamente el mismo valor numérico. Comprobado. ¿Sí? Lo podemos comprobar más acá, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, 12.1 es igual a 1.1 por 10 a la 1. Entonces podría ponerlo que no fuera notación científica. ¿Sí? Entonces, bueno. Muy bien. Les decía, y antes de que se acabe la clase, les decía lo siguiente. Que todavía hay personas, bueno, hasta aquí se va a quedar la clase. Lo único que sí quiero hacer es lo siguiente, y eso quiero que me lo hagan de tarea. ¿Sí? Es muy fácil ahorita, por ejemplo, voy a terminar, voy a saludar mi hoja de cálculo. Entonces,
quiero que de tarea ustedes me calculen cuál sería la cuantitatividad de la reacción, suponiendo en el punto de equivalencia, obviamente, si nosotros tenemos una concentración de 0.1 molar, quiero que me calculen la cuantitatividad de la reacción, considerando que ustedes van a tener los valores de beta 2 condicional, ¿sí? Para todos los valores de pH. Es decir, aquí quiero que me pongan porcentaje de cuantitatividad. Y que me lo calculen. Tienen que considerar y tienen que poner el equilibrio, obviamente. ¿Sí? Tenemos que en el equilibrio, en el punto. Porque también pueden calcular una cuantitatividad cuando no están en el punto de equivalencia, ¿eh? Entonces, tendrían que poner, ponen una cantidad de mercurio, ponen dos veces la cantidad de etilendiamina, y eso es al inicio, ya después alcanzando el equilibrio, ¿sí? Y que están en concentraciones equivalentes, pues tendrían que expresar la constante y les tiene que quedar en función de las concentraciones en el equilibrio, en la equivalencia. Y entonces quiero que me calculen cuál es la cuantitatividad de esa reacción, porque obviamente la cuantitatividad en ocasiones ustedes piensan que exclusivamente es directa a la constante, pero no. En la cuantitatividad interviene constante, concentración y también tiene que, y también es función de la estequiometría. Si tenemos 1 a 1, es diferente a que tuviéramos 1 a 2, o 1 a 3, o 2 a 3, 5 a 1, 6 a 3, 6 a 2, 6 a 5. Entonces, importante, la cuantitatividad depende de la constante, de la concentración y de los factores estequiométricos que nosotros tenemos. Y no solo de la constante. Muy bien. Pues aquí le dejamos en el sentido de la clase. ¿Qué es lo que quiero hacerles notar? Hay algunos de ustedes que todavía no pueden hacer las tareas y se deben a distintas razones. Una, no hicieron y no contestaron, aunque tuvieron, acceso a Moodle, no contestaron esas dos, esas dos actividades previas para que se les pueda considerar que en realidad están, voy a compartir, que en realidad están, adentro del curso. Yo les, ustedes están viendo ahorita Moodle, mi plataforma de Moodle. Les puse varios documentos. Entre ellos hay una actividad que dice 2101, lectura y aceptación de requisitos del curso. Mientras ustedes no contesten mientras ustedes no contesten el examen diagnóstico, no van a poder con todo rigor hacer la tarea número uno que está ahí donde lo puse, aquí hasta arriba. Hasta arriba debería estar. Bueno, son muchas cosas que tengo, pero mientras ustedes no contesten esto y este examen diagnóstico, no van a poder hacer con todo rigor la tarea número uno. Ni la dos, ni la tres, porque todas están vinculadas con que ya hicieron o ya respondieron esto. ¿Sale? Y entonces, bueno. Una condición por la cual no han podido hacer las tareas es porque no me han contestado eso. Dos, porque no han podido entrar al sistema. Y si no han podido entrar al sistema, yo les había comentado que lo tienen que hacer con su número de cuenta en login
y con su clave de inscripción, esa que ponen en la CAE, ¿sale? Y que si no les funciona, tendrían que poner, creo que su correo electrónico, sí, su correo electrónico, pero antes deben de inicializar el, cargar nuevamente el, digamos, la entrada para la plataforma. Eso está cuando ustedes quieren entrar a cursos en Moodle y ahí están las indicaciones. Profe. Tres, sí, dígame. Bueno, es que yo intenté así, pero igual no se pudo. Bueno, ahí voy para esa. Opción número 3, que ustedes ni siquiera han podido entrar. Y no han podido entrar a pesar de que ya hicieron lo que se les indica en la página. Bueno, si es así, ¿sí? Si es así, por favor, y que estén inscritos, tienen que mandarle un correo a Fernando Morales. Y les voy a decir cuál es su correo en un momento. A ver, permítanme. No está. Permítanme ahorita para decirles cuál es el correo de Fernando Morales. Era fermor5 de Hotmail. Ok. Entonces, su compañero dice Fer de Fernando, Mor de Morales, fermor5, sin espacios, puntos, guiones, bajos, altos, nada. fermor5@hotmail.com. Me parece que los que están teniendo problemas son los que se inscribieron apenas, yo no sé, pero bueno, dicen que se inscribieron algunos alumnos como por el jueves de la semana pasada o el viernes. Bueno, parece que los que están teniendo ese tipo de problemas fueron los que se inscribieron la semana pasada, al final de la semana pasada. Ustedes escríbanle directamente a él porque él necesita información de ustedes, que es número de cuenta y la clave con que entran a inscribirse. Pero yo les dije a mis alumnos, ¿saben qué? Mejor escríbanle directamente a Fernando Morales porque yo no quiero tener una información sensible de ustedes, que es su clave para inscribirse. Entonces, para que no haya problema de que el profesor me odia y por eso me dio de baja. Entonces, no quiero tener esa situación. Entonces, no quiero ni saber su clave. Entonces, directamente con él. Uh-huh. Okay. Bueno, entonces, finalmente, ya que puedan entrar y para todos, independientemente cuál haya sido la razón de que no han hecho las actividades, esta semana todavía tienen oportunidad para que, uno, si no han contestado eso de requisitos de aceptación, lo hagan entre hoy y máximo mañana. Porque si no hacen eso, no pueden hacer las tareas de 1 a 4. Recuerden que cada semana hay 2 tareas. La semana por 1 y 2. La semana 2 sería 3 y 4. Y ya pasamos la semana 2. Entonces, para emparejarnos, tendrían ustedes que en este transcurso ahorita, desde hoy hasta el viernes, es más, hasta el sábado, para que no haya ningún pretexto, hasta el sábado ustedes tienen que contestar 2 actividades, que es aceptación, examen diagnóstico y las 4 tareas. Hasta el sábado tienen. El domingo, lunes, martes y miércoles van a tener para que ustedes puedan hacer ahora las tareas que correspondían a este fin de semana, que serían las 5 y las 6. Es decir, para el martes de la próxima semana tiene que estar hecho todas las tareas de las 3 primeras semanas.
porque ya de ahí para en adelante, ¿sí? Pues ya van a tener que hacer las tareas, pero ya de la semana número 4. Entonces, ¿está entendido? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Pues entonces ya son las 8:30. Yo sé, profe, que algunos de ustedes inclusive tienen tarea de este curso. Ya los que ya tienen curso ya se pueden salir. Todos ya nos podemos salir, a menos de que tengan una pregunta muy rápida. Sí, dígame. Yo tengo una duda. Bueno, es que yo sí puedo entrar a la plataforma de cursos. O sea, me aparece mi nombre y todo. Pero lo que no me aparece es la clase de ustedes. Pues eso lo arregla con Fernando Morales también. Porque sí, me han dicho que pueden entrar a la plataforma, pero no a mi curso. ¿Sale? Gracias. Órale, muy bien. Ok, gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos, bye.